¿Cómo están, amigos? Jueves 29 de junio y hoy día nos vestimos de gala para recibir a un ídolo en Cobreloa, la figura máxima que existe en Cobreloa, como es Héctor Ligua Puebla, que lo veíamos ahí en backstage, ya se está riendo, conversando con su hija, ahí lo están, está hablando incluso de algunos refuerzos que podía llegar a Cobreloa. Bueno, vamos a hablar de eso y mucho más con Héctor Puebla, pero antes vamos a presentar rápidamente a los panelistas que van a estar junto a nosotros. Ignacio Paso, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Mauricio. Sí, un placer de gala, de corbata, corubita, de ternero, como dicen por ahí, porque vamos a poder conversar con uno de los máximos ídolos de la institución minera Loina. Así que rapidito el saludo porque hay harto que conversar. Harto que conversar hasta las 22:30, quizás un poquitito más. Ahí vamos a estar hablando con Héctor Puebla. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo está Mauricio? ¿Cómo está Nacho? Me queda un poquito apretada, pero ahí hay que estar de gala. A mí me pasó lo mismo con el terno, así que... Pero bien, feliz, gran invitado, así que no podía ser menos, así que opté por ponerme la 96 para poder conversar con el gran Ligua Puebla. Bien, bien. Jorge Cabezas. Hola muchachos, ¿cómo están? Oye, tremendo orgullo, tremendo honor. Yo creo que todos cumplimos de alguna forma un sueño de, no de niño, sino que de vida. Siento que de verdad para mí es el invitado más grande que hemos tenido, al menos desde el tiempo que yo estoy acá en el programa. Alguien a quien admiro desde pequeño y que en verdad yo siento que vamos a estar eternamente agradecidos de él, de sus campañas, de sus más de 16 años en Cobreloa. Y también de cada vez que a él le toca referirse a nuestra institución, el amor, el cariño, el respeto que le tiene es tremendo. Entonces va a ser una bonita oportunidad para manifestarle ese cariño a él y ojalá que mucha gente nos acompañe porque seguramente lo que va a contar hoy día el Ligua va a ser también súper emocionante y relevante para todos los cobreloínos. Así que están todos y todas invitados. Poco se puede hacer para presentar a Héctor Ligua Puebla porque siempre uno va a quedar corto. Campeón el 80, 82, 85, 88, 92, 86 de Copa Chile, dos subcampeonatos de América, ídolo máximo en Cobreloa. Saludamos a Héctor Ligua Puebla. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por sus palabras. A todos ustedes ahí, y bueno, aquí estoy para responderle todo lo que se refiere a Cobreloa y todas las preguntas que puedo responder, ¿no es cierto? Así que un saludo a toda la gente de Calama, Chuquimata, que está en este programa, y especialmente a los hinchas de Cobreloa. Oiga, comparta la transmisión en Facebook, dé su like en YouTube, suscríbase al canal, hay harta gente conectada, lo vamos a ir leyendo y poniendo todas las opiniones de usted. Para partir, Héctor, ¿cómo ves al actual Cobreloa, este Cobreloa 2023? Siempre pensando en ese anhelado ascenso, un lugar que nunca pensamos que íbamos a llegar, pero ahí estamos, luchando hoy día por volver. ¿Cómo ves a este Cobreloa? Bueno, a este Cobreloa lo veo diferente, lo veo con más garra, con más disposición, pero todavía le falta, yo creo. Le falta todavía. Yo pienso que Cobreloa tiene que conseguir un título en segunda para subir. Ya sabemos que la liguilla no va con nosotros. Últimamente, tanto Calule como el entrenador actual no han podido conseguir lo que todos queremos. Así que yo creo que la liguilla no está para Cobreloa. Ojalá que se consigan los puntos necesarios para salir campeón de este ascenso y así subir automáticamente. Así que eso es lo que espero yo y pienso que toda la gente también. Ojalá que el equipo siga, ¿no es cierto?, consiguiendo triunfos como visitante, que son bastante difíciles, y como local tratar de definir, ¿no es cierto?, con mayor claridad en nuestra casa, hacerlo respetar y hacerlo sentir, ¿no es cierto?,
en forma futbolística y yo creo que como local le falta un poco o mucho todavía para llegar a hacer sentir la localía de Cobreloa la que siempre tuvo. Así que yo pienso que le falta mucho en ese sentido, hacerse respetar en casa, que los rivales no jueguen cómodo. Últimamente, con Deportes Antofagasta, por los puntos, lo hizo cuatro, me parece, y eso no puede ser. En nuestra casa tenemos que hacerlo respetar y ojalá que lo logren, ¿no es cierto? Y como te dije anteriormente, ojalá que esperemos que consigan los puntos necesarios para subir de una vez por todas. Héctor, hola, don Héctor, buenas noches. Ignacio por acá de Rancagua. En sus tiempos, don Héctor, ¿el hincha era más exigente o no? ¿Cómo que se ha perdido eso? ¿O ahora con el tema de las redes sociales se ve masificado o se desahogan por otros lados? Siempre me quedó con una conversación grabada con Mario Soto en La Serena y nos contaba que en un partido Cobreloa en el primer tiempo lo iba ganando 3-0. Y en el segundo tiempo no hubo más goles. El partido terminó 3-0 y la gente terminó pifiando. ¿Siente que en su época se le exigía más a ustedes? A pesar de todos los triunfos y todo lo que lograban, era como más exigente la hinchada en ese momento, ¿no? No, yo creo que la hinchada siempre ha sido los que queremos a Cobreloa, siempre le ha de pedir más al equipo. Y eso es lo que nos ha reflejado, yo creo, pienso, durante los partidos. La gente quedó siempre con ese fútbol de Cobreloa de los años 80, que se hacía sentir y que se luchaba por conseguir un resultado favorable en casa. Y yo creo que la gente quedó con eso y lo sigue exigiendo. Pero como te digo, a este equipo, a este plantel que tiene actualmente Cobreloa, le falta mucho para lograr lo que siempre quería imponer Cobreloa, ¿no es cierto? Como te dije anteriormente, su estilo de juego, su lucha. Además, yo creo que muchos jugadores no han ido a las áreas de trabajo donde realmente el hincha de Cobreloa, a donde trabaja, el esfuerzo que hace. Así nosotros lo fuimos cuando estuvimos allá en Calama, íbamos a las áreas de trabajo y el sacrificio que hace el hincha es impresionante, con el calor, con el frío y todo eso. Entonces, con eso, el jugador se empapa y dice. El hincha viene a buscar una recreación, démosela. Necesita disfrutar de un buen fútbol, démosela y todo. Ahora, el hincha es muy exigente, pero también sabe cuando el jugador da el 100%. Yo creo que acá yo no he visto ningún jugador salir totalmente agotado dentro del campo de juego, sino que salen mucho sonriendo por una derrota. No sienten la derrota como deberían sentirla, como la siente realmente el hincha. Yo creo que para todos los que queremos Cobreloa, los duele mucho eso. Jorge. Don Héctor, gusto saludarlo. Primero que todo, agradecerle, no tan solo agradecerle por estar acá con nosotros, sino que agradecerle el haber sido protagonista de una historia tan hermosa que nosotros replicamos cada vez que podemos. Sobre todo comenzando con un Cobreloa protagonista de dos Copas Libertadores en su inicio, lo cual no, ningún equipo o pocos equipos pueden contar, por lo menos acá en Chile. Usted hablaba de hacernos respetar en la localía, de que no puede pasar situaciones como la que pasaron, por ejemplo, con Deportes Antofagasta, ahora último, que perdiendo 4-1. Pero a mí me da la sensación, don Héctor, y acá usted me puede responder, ¿cómo se le saca provecho a la altura? Porque todos decimos que en Calama, en su tiempo, en su época, Cobreloa era un equipo que pasaba por encima de cualquier equipo que podía visitarnos, pero hoy por hoy eso no se da.
Y quizás, no sé si puede ser por planteamiento, por actitud de los jugadores, ¿cómo ve usted dentro de su experiencia el cómo sacarle provecho a la altura de Calama, perdón, que no sé, siento yo que no se ha logrado hasta el día de hoy? Mira, yo te voy a contar cómo eran los trabajos nuestros en ese tiempo. En ese tiempo no había tanta gente en el cuerpo técnico. Acuérdate que el preparador físico, el entrenador, y para de contar. Ahora tenemos entrenador, ayudante entrenador, preparador de arquero, ayudante preparador de arquero. Yo veo en la banca como tres técnicos. Entonces, si les dais instrucciones, los veo gritando y toda la cuestión a ciertos jugadores, el jugador se confunde, yo creo. Claro. Pero como te dije yo anteriormente, antes el trabajo nuestro era en competencia entre nosotros, por ejemplo, de velocidad, quién quería ganarle a quién era más rápido, y quién en los cross, quién era más rápido, a quién quería pillar y todo eso. Entonces, era un trabajo en la semana de competencia entre nosotros, ¿no es cierto? Y eso se refleja dentro del campo de juego también. Por ejemplo, un tipo que era corredor tenía que demostrar, ¿no es cierto?, dentro del campo de juego de superar a su compañero. Si tenía un problema el compañero, bueno, él estaba para solucionarle problemas, ¿no es cierto? Así que, y eso se reflejaba en los partidos también. Por ejemplo, a mí me ponían de volante de contención, yo era bueno físicamente, hacía mi trabajo y se le entregaba a Víctor Merelo o al Nene Gómez, ¿no es cierto? Tipos que sabían hacer su trabajo. Teníamos Siviero, para qué decirte, después Juan Carlos Letelier, tipos que han hecho el área eran pero tremendo. Entonces, yo no veo ese trabajo en Cobreloa y no veo el trabajo de la semana reflejado en un partido de fútbol. Don Héctor, buenas noches. Reitero mi emoción y el honor que siento en verdad de tenerlo acá con nosotros en este humilde programa de socios y de hinchas de Cobreloa que reúne a la gente que está muchas veces más alejada de Cobreloa, los que estamos lejos, los que vivimos en Chillán, en San Fernando, en Chaitén, en Chiloé, en Antofagasta, en Santiago, en Rancagua. Aquí ya vemos en este momento más de 350 personas reunidas. Y la verdad es que es una emoción muy grande tenerlo acá. Quisiera preguntarle derechamente, don Héctor, ¿usted se siente el ídolo más grande de Cobreloa en su historia? Yo creo que sí, realmente sí. Sí. Comparto. Por todos los logros que he conseguido. Sí. Don Héctor, ¿y se siente reconocido por eso? ¿Se siente que el club le ha reconocido eso en algún momento? Es muy difícil, ¿ah? Mira, no tengo nada contra, bueno, mi gran amigo ya que los dejó, que partió. Si fuera por objetivo logrado, ¿no es cierto? Debería estar primero en la entrada, pero no, no, no. ¿Cuál se llama esto que pusieron ahí en la entrada del estadio? Las fotos de Fernando, debería estar yo ahí, sino que no detrás del pimiento ya de la otra puerta, donde prácticamente estoy muy fondeado. Así que no, no, pero las cosas están así, yo las acepto indudablemente, pero yo creo que si fuera por que el club habría hecho lo correcto, debería estar yo ahí, pero como te digo, yo lo acepto así. Pero estamos a tiempo de hacer una estatua ahí, ya que están de moda las estatuas, y de repente les ponen cosas que. ¿Le gustaría a usted tener una estatua ahí? No, no tanto como eso, sino que no,
con el cariño que me da la gente, todavía a esta altura de mi edad, todavía la gente recuerda todo lo que pasé por Corea, todo lo que conseguí con la institución, porque yo soy un agradecido del fútbol y de la institución de Cobreloa. Porque si estoy bien ahora es gracias al esfuerzo que yo hice y lo que me dio Cobreloa, la tranquilidad, ¿no es cierto?, económica y el cariño que toda la gente se me acerca actualmente a donde vamos a jugar con los muchachos de Santiago, a Iquique, a Temuco, a Castro, no, en todas partes hay cobreloíno, en todas partes. Es impresionante y toda la gente con mucho cariño, una foto, un autógrafo, no, no. Estoy muy agradecido de toda la gente y del fútbol en general. Oiga, y no lo dejan ver el partido tranquilo. Los partidos, pura foto. Yo, la vez que fui a Calama, le pedí una foto también, accedió gentilmente, pero era una tras otra la foto. Y yo sé que vi los partidos a concho, lo vi pasar rápido en San Luis, en Quillota. Estaba ahí, lo vi pasar muy rápido. Su hijo me dice, puta, sufre con los partidos, quiere entrar a la cancha y está plenamente vigente, está jugando todos los fines de semana y como dice también ahí para los eventos a beneficio, lo que sea. Don Héctor, ¿Qué partido ese de San Luis? sí. Don Héctor, ayer tuvimos a Rivaldo acá, Rivaldo Hernández, y dice, bueno, yo partí de arquero, jugué de 10. Me pusieron como central, ahora estoy de lateral derecho, pero donde más me gusta es jugar como central. Usted, no sé si jugó al arco, porque jugó en todas las posiciones, no sé si jugó al arco alguna vez. Ya, No, no, nunca lo pusieron al arco. Lo no, podían haber puesto en alguna expulsión del no, arquero, podía ser. ¿Qué posición le gustaba más? de volante de contención, delante de la línea y de los centrales. Sí, Perfecto. tenía todo el campo de juego para ti. Oiga, y la última, o sea, para pa pasar al Nacho, acá Chamaco Silva una vez contó que en un partido con la U de Miguel Ángel Russo, Traverso le pegaba mucho a Rojas, Sí, a Mario sí, Rojas. sí, Y usted sí. dijo, tranquilo, que va a pasar por acá. Sí, Le sí. entró con las dos piernas en plancha, roja, y la gente lo ovacionó. ¿Cómo se acuerda de esa expulsión? Ese fue mi último partido en Nacional, viejo. Salimos los dos para afuera, sí, ¿eh? Se lo llevó. Sí, de todas maneras, ¿no? Era bravo, era bravo. Sí, es que Oigan, el Roja era un niño, un cabrito joven, pues, y lo leó a patada y todo eso, ¿no? Y ahí venía pasándose por el medio de la cancha como central y le salgo yo ahí. Sí. Oiga, Ahí don recuerdo. Héctor, sí, recuerdos bonitos y también usted es querido no tan solo por la gente de Cobreloa, ¿eh? Siempre hay gente de otros equipos que lo reconocen a usted como más allá de un jugador de Cobreloa histórico, como un jugador que aportó mucho en la selección. Yo tengo 37 años, don Héctor, y mi primer partido que recuerdo fue en el campeonato del 92 cuando le ganaron a Fernández Vial por 3-2, que fue el quinto campeonato de Cobreloa. En Y Calama, en Calama, correcto. se fue a segunda Fernández Vial. Exactamente, ustedes salieron campeón y No Fernández te Vial se negara. fue a segunda división. Y yo sí, desde ahí siempre yo había escuchado desde la tribuna de que cuando en esa época, y a lo mejor un poco antes, cuando el equipo perdía, los jugadores, era como un pacto entre ustedes que no les gustaba salir en la semana, era como una falta de respeto hacia la gente salir incluso a la calle después de una derrota. ¿Era tan así? ¿Les dolía Sí, mucho la derrota o no? lógico, lógico. Lógico decir, pues lo sentíamos harto, mucho, porque acostumbramos a la gente de ser ganadores, tanto en casa como de visita también, pues de ir a afuera y me acuerdo que fuimos a Antofagasta después de jugar con Fernández Vial en un partido.
Sí, lo escuchamos bien. Sí. Y ahí parece que ganamos ahí en Antofagasta, porque de ahí lo íbamos de vacaciones. El Claro. 92. Sí, me parece que sí. No, ¿No se no parece. perdió con Voy a buscar. Temuco? No me recuerdo bien, fíjate. No, no me acuerdo ya. Yo Sí. tengo peor memoria que No, usted. no me digas eso a mí, porque. No, yo, la memoria mala. Andamos igual, no, no, no. Bueno, No, mire. pero un respeto a la gente de la derrota los dolía mucho a nosotros, los dolía mucho, no, no queríamos perder, unos tipos, como te digo, sí, todo era competencia, bueno, cuando llegaban los partidos oficiales, una competencia más seria, pero en cuanto así de trabajo, en broma y todo eso, era todo competencia, y más si perdía un partido, olvídate. Lo dolía mucho. Oiga, don Héctor, y un poco a ver si refrescamos la memoria. ¿Hay en alguna entrevista el año pasado usted se refirió al partido de la final con Flamengo que se jugó en tierras neutrales, en este caso en Uruguay? En Y Uruguay, sí. exactamente en Uruguay. Y usted comentó que habían pasado cositas, varias cositas. De Sí. esas varias cositas, ¿cuál es la que más dice? Bueno, yo entiendo también y claramente. Después del diario el lunes todo más fácil y uno diría, si hubiese llevado el partido a Calama, otro hubiese sido la historia. Pero más allá de eso, en Uruguay pasaron cosas que quizás perjudicaron no sé si el planteamiento o al equipo. ¿Usted qué es lo que más recuerda o qué dijo acá? ¿Sabes qué? Está difícil, está la cancha nivelada para ellos más que para nosotros, digamos. Sí, mira, yo creo que se manejaba de otra manera esas competencias, viejo. Había mucho corrupción, yo creo, en cuanto a las finales, se manejaban las finales. Si yo mal no recuerdo, yo creo que, no sé, por 30, 40 mil dólares, Cobreloa no salió campeón acá en el Nacional, porque eso es lo que costaba el campeonato. Y el doctor Stoppel, que en paz descanse, no le dijo, Cobreloa no se presta para ese tipo de situaciones, así que no, 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 conmigo no cuenten. Y tiene que ser dentro del campo de juego, como tiene que ser el fútbol. Y así lo fue, po. Viste que se manejaba de otra manera los campeonatos. Yo creo que actualmente no se puede hacer eso, pienso yo, ¿ah? ¿Eh? Quizá cómo lo harán, pero con ahora ¿cuántas son? La cámara esa, El bar. el VAR y todo lo demás, es muy difícil no cobrar un penal o una falta o una expulsión que se merece, así que hay mucho adelanto, pero para el bien del fútbol. Y yo creo que Cobreloa por eso que no consiguió lo que todos queríamos, pero de ahí lo consiguió de otra manera, como se pensaba, yo creo que no era el objetivo de nadie de conseguir un título de esa manera, ¿no? Y antes de darle la palabra al Jorge, Zico le pegó con la pelota desinflada ese tiro Sí, libre, ¿no? según el chino Vir, sí. Mira. Sí. Oye, No, bien. sí. Bueno. Y además le pegaron muy bien también, Muy Zico. bien. Sí. Complementando un poco también lo que dice Dani respecto a esa final con Flamengo, incluso hace poco yo leí un reportaje de un medio brasileño que revelaba que ese equipo, el equipo brasileño, el de Flamengo, más de la mitad del equipo había utilizado, no sé si drogas, pero sí estimulantes que actualmente no se podrían utilizar y Claro, en ese tiempo claro, eso era habitual. claro, claro, claro. Que no había control de nada, pues no había De control nada, del claro. doping, nada. Pues. Así que yo también había escuchado que, no sé si Zico o algún otro, después relevaron la verdad que habían usado sustancias ilícitas. Claro, nosotros teníamos las piedras de Mario Soto nomás.
Detalles más arcaicos, ¿no es cierto? Claro, la fuerza del Nero Armando. Oiga, don Héctor, Cobreloa en los 80 no vendía a su figura. No. ¿Usted tuvo la posibilidad de salir de Cobreloa porque ídolo máximo? ¿Tuvo alguna oferta que Cobreloa dijo? No. Sí, creo que hubieron algunas ofertas, pero después se sabe esto, pero primero le llegaba al club la oferta. Sé que un equipo mexicano, el mismo Flamengo también había preguntado por mí, y todo eso, pero el club en ese momento no está interesado de vender, ese club está bien financiado por los socios y por la empresa, ¿no es cierto? Así que no requería mayores recursos para mantenerse en primera. Y usted habló de un club mexicano. El 92, Colo Colo venía de golear al Puebla, en sí, la final de una copa no sé cuánto, esas copas que se inventaban antes que ganaban, y le tocó ir a Calama y ganó Cobreloa con un gol suyo a tres dedos que se la puso a Rambo Ramírez, no sé si la puso ahí, no tengo idea si se entró, la cosa es que entró y lo celebramos con todo, pero el titular de la Don Balón, me acuerdo, yo tengo más de memoria, pero ese titular me acuerdo clarito, era "Hay Pueblas y Puebla, ¿o no Colo Colo?". ¿Se acuerda de eso, no? Sí, 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 me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar si fue un 18 de septiembre ese partido? Exacto. El año 80, del 92. Sí, es que el Rambo siempre se adelantaba a la jugada. Entonces, ¿Pero se la puso ahí? No, yo le pegué al arco, me salió ahí, qué otra cosa. Qué golazo. Sí. Oiga, don Héctor, pero bonito y interesante. Pero bueno, no, golazo. Oiga, don Héctor, si lo complico, yo le cambio la pregunta, porque tengo hartas preguntas, pero si le complica, porque a lo mejor no se acuerda, si yo le digo, no sé, si usted tuviese la posibilidad de crear el once ideal de Cobreloa, ¿cuál sería para usted? Oiga, lo tenía como pregunta, acá está la pizarra. Mire, a ver. Ahí está. Oye, Beto, 4-3-3. Hay que lo arme don Héctor. A ver. 4-3-3. El equipo de los años 80. Es el equipo ideal de Cobreloa. Pero sí. En esa década de los 80, los 90, hubo más de 11 jugadores que brillaron. A su modo de ver, si usted tiene que colocar los 11 titulares, pensando en una final de ascenso. ¿El arquero para usted qué podría ser? ¿El actual de ahora? No. En su época. Su compañero. Bueno, el equipo de siempre. El Chino Vir o Mario Ben. ¿Ya? Uno, Vir. Tabilo, Eduardo Gómez. ¿Ya? ¿Cuánto se llama este...? Que está en México ahora, no, que está en México. Edgardo Fuente. Edgardo Fuente, qué pareja esa. amigo personal de Fantasmita Figueroa. Lateral izquierdo. Enzo Escobar, de todas maneras. Volante corte. Volante, el Negro Mando y el que ha hablado. Ya. El 10. El 10. El Nene Gómez, el Víctor Merelo. Tiene que poner a uno, dejó fuera a Troiani también. No, hablemos de nacionales nomás, ¿para qué más? Ah, ya. Mire, usted manda. Y arriba. No, si tenemos figura de más acá, ¿para qué? Si vamos a ganar la segunda división con eso, ¿para qué más? Pues, ya, entonces jugamos con 8 nomás. Oiga, sí. ¿Y arriba? Y arriba, bueno, ahí vamos a buscar a Le quedan 3. ¿A cuánto? A Siviero. Siviero 9. ¿Puntero derecho? Siviero Pindinga Muñoz. Uf. ¿Y de 11? De 11. A ver. Yo no podría ir ahí, pues ya estoy ya. O a Rubia, un papelucho. Ah, Juanito, ¿no? Sí, si no me reta ese. Sí, Juanito. Lo salvé. Y ese 11 dirigido por.
Mira, para que no sea tanto con don José Sulantay. Perfecto, ya. Mira, mira. Mire. Ahí, Oiga, con ese equipo salimos campeón de la Champions. sí. Oye, teníamos hasta las 22:30, hasta las 22:30, son las 22:32. Usted nos dice, don Héctor, No, ¿hasta está cuándo bien, ya? está bien, está bien, está bien. Démosle un rato más. Oiga, don Héctor, bueno, usted se fija acá atrás, yo colecciono un parte de historia, bueno, tengo de la 92 a la 2023 y para allá va mi pregunta, don Héctor. Usted está, bueno, no sé si está aliado con The Dreams Auction y lanzó joyas. Para nosotros son verdaderas joyas, porque no tan solo son camisetas que usted utilizó, sino que utilizó en partidos clave. Por lo tanto, yo por lo menos quedé súper sorprendido, con ganas de quizás, ojalá, tener alguna acá. Pero yo le pregunto a usted, porque muchos hubieron muchos comentarios de que quizás es por un tema económico, a lo mejor ya no está sintiendo Cobreloa. Yo No. sé que cómo trabaja esta empresa es que darle un mayor valor a joyas, porque no tan solo está usted, sino que hay muchos otros jugadores de época que están subastando a lo que valen dichas camisetas. Cuéntenos un poquito de eso, cómo se gestó esto y si usted, no sé, cuando a mí me dicen véndeme alguna camiseta, yo me resisto bastante, o sea, tendría que ser demasiado como para soltar alguna, digo. Mira, en primer lugar, para mí lo que siento por Cobreloa no es necesario una camiseta, viejo. Bien. Eso es una cosa material. Lo que siento por Cobreloa se lleva aquí adentro. ¿Entendí? En el corazón, ahí, naranja total. Así que ahora con respecto a la subasta que va a haber, bueno, eso lo conversamos entre familia, con mi hijo, mi nieto. Así que ellos también, ellos fueron de la idea. Y se presentó esta firma y al cual tuvimos antecedente por ahí, recopilamos con otros compañeros que hicieron esto, si era algo serio y todo lo demás, y me dijeron que sí, así que vinieron acá a mi casa y vieron lo que había y me dijeron esto y esto. Bueno, y aceptamos y se llevaron todas las prendas y las prendas ahora las tienen ellos, ahora para el sábado creo que hay El una primero. y... El primero a las 12 parte la puja por estas camisetas. O sea, Sí, pero hay un no es... precio inicial y van pujando. Iba Claro, subiendo el precio. pero no es un problema que esté mal económicamente. Gracias, como te dije anteriormente, gracias al fútbol y a Cobreloa, Y a los limones, ¿eh? No los deje fuera. limones y al trabajo que uno tiene que hacer día a día. Pero como te digo, no es por una parte económica. Así que creo que la gente esté tranquila. No. Todo lo contrario, estoy muy tranquilo con mi familia y así que no pasa por eso. Aclarísimo el punto. Muchas gracias, Sí. don Héctor. Don Héctor, al finalizar la temporada 96, un recuerdo imborrable que tenemos los fanáticos de Cobreloa es ver su último partido en San Carlos de Apoquindo. Yo recuerdo a muy pocos jugadores que se vayan ovacionados por el público, por la hinchada del equipo rival. Y además en una final de liguilla que fue súper caliente, un partidazo que perdimos por penales, si mal no recuerdo. Sí. Pero usted se fue con una ovación tremenda del público, usted se retiró ese año. Se supo después que usted se retiró a regañadientes porque no tenía muchas ganas de retirarse, de alguna forma se sintió forzado por el club o por parte de la dirigencia o alguien por ahí que me dio la cola, parece. Pero después en una entrevista que usted dio a Don Balón, del año 97, a comienzo del 97, usted señala, bueno, le preguntan, ¿y por qué no juega en otro club? Porque usted dice que tiene todavía la intención o las ganas de seguir jugando, y usted dice, eso nunca. Yo me enamoré de Cobreloa.
y no podría defender otros colores. Sería como una traición a la gente de Calama. Y luego, en otra pregunta, le señalan si jugar en un club grande de Santiago tal vez le faltó. Y usted dijo no, porque estuve en el más grande de todos. ¿Qué es para usted Cobreloa? Para mí Cobreloa es todo. Es todo. O sea, de los 17 años, 16 años que estuve en Calama, es un cariño inmenso que le tengo al club en primer lugar y a la gente en segundo lugar, ¿eh? Porque allá nacieron mis hijos, me dio una situación económica estable que hasta el día de hoy la disfruto. Así que Cobreloa para mí es todo. Y por eso que muchas veces no veo partido de Cobreloa porque me angustio mucho, me da rabia, me gusta estar solo viendo el partido, que nadie me moleste, pero no aguanto de ver el partido completo, sobre todo cuando hay fallas, hay jugadores que no se entregan, que no pueden llegar a una pelota, que la jugada es tan fácil, que no, olvídate. Así que no. Y como te digo, para mí Cobreloa es lo más grande que y lo que luché para llegar ahí y para llegar y para mantenerme tanto tiempo en la institución. Se hablaba de ese Cobreloa de los 80 como un equipo de hombres. ¿Le ha faltado a Cobreloa, por ejemplo, estos años en la B de líderes, de hombres en el camarín? Yo creo que sí, pero hombres positivos, sí. No negativos. Porque lo negativo dura poco y lo positivo va quedando. Así que yo creo que le falta mucho a gente positiva ahí en el plantel de Cobreloa. Tipo líder dentro del campo de juego, que se sepa sentir, poner respeto, ¿no es cierto? Eso es lo que le falta a Cobreloa. Don Héctor, Rolfo González, actual capitán de Cobreloa, le pone el más grande. Usted está en el lienzo de Cobreloa. Acá lo voy a poner en aprieto, ¿eh? Usted está en el lienzo de Cobreloa. Si Cobreloa sube, ¿siente que el Rolo se merece un lugar en el lienzo o no? Bueno, eso lo decide la gente. Yo no soy quien para, o sea, yo por todo lo que conseguí en Cobreloa, no soy dueño de la verdad, ¿no es cierto? Si alguien se merece, puta, bienvenido sea, y que la gente sepa que el tipo hizo el mayor esfuerzo durante todo el año para conseguir el objetivo que todos queremos, bienvenido sea. Pero usted habló de entrega, ¿le gusta la entrega del capitán de Rodolfo González? Tipo que siente la camiseta. Sí, me gusta. Sí, me gusta. Oiga, pero faltan muchos más todavía. Uno solo no puede llevarse el esfuerzo de todo un equipo. Está bien que sea el capitán, pero tiene que haber otro más que siga los pasos de él. Totalmente de acuerdo. Porque antes estaba Mario Soto, y después Mario Soto, ¿quién venía? Hugo Tavilo, el Chueco Merelo, Juanito Covarrubia, el, ¿para qué decirte?, el negro Armando Larcón, ¿eh? Moyo Gómez. Puta, ojalá que hayan sido todos capitán eso. Oiga, probablemente tiene que ser uno nomás, ¿eh? Pero ese capitán representa todo el apoyo del resto. Es verdad. El rival a vencer siempre fue Colo-Colo. Y por ahí escuché que Lizardo Garrido le reconoció a usted que él cuando subía al avión decía, ¿para qué vamos a ir a jugar a Calama? Nunca ganó Colo-Colo cuando usted estuvo en Cobreloa, en Calama. No, sí, bueno, lo juntamos ahora con el Chano, con los niños de Colo-Colo, jugamos partidos, vamos a jugar juntos a veces,
Sí, pues dice, no, me va a pescar Juanito Covarrubias, no, ¿qué? Y para qué decirte del Nero Vasconcelos, ay, ese Nero de Halcón, no. Oiga, don Héctor, ¿Ah? ¿qué? Entonces, mira, 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 a eso voy yo, a eso, el respeto que te tenían, no tan solo dentro, afuera también, pues, de decir esas cosas, olvídate. Oiga, don Héctor. Era insignia de Colo-Colo, Lizardo Carrillo Sí, pues. era para que vean el miedo que nos tenían. ¿A ustedes les gustaba jugar, don Héctor, en a las 3:30 de la tarde, al mediodía? No, no, no había esa excusa de decir, no, es que el sol, que no, que es muy temprano, que este horario pega muy fuerte el sol. ¿A usted le gustaba? ¿Cuál era su horario preferido? Y le aprovecho a preguntar, ¿cuál de los títulos que obtuvo con Cobreloa fue el que disfrutó más en el ámbito personal? Bueno, siempre primero, ¿no es cierto? Con la ilusión de todos, que no habían pocos jugadores que han sentido de ser campeones en otros equipos, pero algunos era primera vez que íbamos a ser campeón. El año 80, el primer título de Cobreloa, Ya, porque perfecto. realmente se consiguió el objetivo que todos buscábamos. ¿Para qué lo llevaron? ¿Para qué invirtió tanta plata Cobreloa en Oscar Vire, en Enzo Escobar, en País. Juan Páez? Olvídase. Así que no, feliz, 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 y toda la gente también celebrando, disfrutando, ¿no? Es una cosa de no creerlo. Y después nosotros ya lo acostumbramos, vino Orlando Mondaca de la Chile, ¿te acuerdas? Sí, Orlando Mondaca decía, lo único que quiero es ser campeón, ¿qué se siente? Y salió campeón con Cobreloa. Primera vez, le dijimos. Oye, y cuanto al horario, ustedes no tenían problemas el No, partir a las 12, 3:30, a las 4, nada, ¿cierto? ni un problema, ni un problema. Pero siempre tomándole parecer a la gente, porque la gente, había un turno que salía como las 3, como las 4 llegaba uno, llegaban al segundo tiempo muchos trabajadores. Así que no, muy, muy, muy contento de todo el cariño de la gente. Porque, como te digo, a veces lo juntamos así, mira, en la calle así, mira, yo soy colocolino, pero verte jugar a ti, me decía, puta, muchas gracias por todo, muchas gracias por todo. Puta, qué lindo, oye, pero ¿cuándo un colocolino le hace uno de Cobreloa a eso? Pero que la gente te reconozca, puta, pero extraordinario. Ya, Héctor, una cosa, perdona, Dani, porque el año el 81, todo el 81, 82, todo el país era de Cobreloa. Sí. Hinchas de Colo-Colo, de la U, de la Católica, de Cobreloa. Las dos finales, bueno, lamentablemente se perdieron. Pero el 91, ¿tú fuiste un hincha colocolino o dijiste, aquí no ganen esto? ¿Quién? El 91, cuando ganó Colo-Colo la Copa. ¿Tú No, fuiste hincha de Colo-Colo? de ¿Sí? todas maneras necesitamos triunfo así, pues. Ah, ya, pues. Necesitamos triunfo así, pues, sea lo que sea, el equipo que sea, hay que. Sí, no, indudablemente que sí. Pues. Hay que devolver la mano a veces, porque ellos también los apoyaron nosotros, puta, de ver juntos Barra Universidad de Chile con Colo-Colo. ¿Cuándo? El único partido que lo hizo fue Cobreloa cuando jugó las dos finales acá en el Nacional. ¿Y cuál dolió más de esas dos finales? Contra Uruguayo, creo. Peñarol. El gol de Peñarol, Morena. el gol de Morena, sí. Sí, Último indudablemente. minuto. Ya. Dani. Bueno, La última pregunta. A la Sí, última. No, no, no. no. El último minuto fue el gol de Morena. Sí. Ah, no. Fue extraño en 1982. Bueno, yo nací en el 89, pero lo que se hablaba y lo que yo leía por la prensa es que no se entendía cómo nos fue tan mal en el Mundial de ese año. Y a la 82. vez, el año 82, y a la Ya. vez fuimos al Mundial, pero no ganamos ni un partido. Sí. Pero
Por otro lado, Cobreloa había llegado a la final de la Sí. Libertadores. Entonces se hubieron muchas especulaciones. Una, porque no fueron citados muchas figuras del equipo Cobreloa. Y además de eso, no hubo apoyo de la AFC, porque la AFC no quería, o sea, es lo que se leía, no estoy afirmando nada, es lo que he leído, perdón. La AFC en ese momento no quería que Cobreloa saliera campeón porque iba a demostrar que ¿cómo se llama? Que estaba muy mal organizado, porque finalmente salió campeón un equipo que tenía muchas figuras que finalmente no se llevaron al Mundial. ¿Usted cree que fue injusta la nómina que hizo Luis en ese momento, entendiendo que había muchas figuras en Cobreloa que llegaron a la final del 82, independiente de lo que haya pasado? Mira, yo antes que falleciera don Lucho Santibáñez, tuvimos un partido, los seleccionados de todos los tiempos, un aniversario en Colo-Colo. Y lo juntamos varios ahí. Y ahí don Lucho reconoció que se casó con los que consiguieron la clasificatoria. Y nos llamaba al equipo que peleó la final de la Copa Libertadores. Hablemos de Víctor Merelo, Usted. de tres o cuatro más del año 82, porque yo también me enfermé de tifo y no pude ir a ese mundial tampoco. Así que no. Así que él reconoció después, a mí me lo dijo él. Y eso me lo dijo después en la cena que tuvimos. No, es el error que yo me cometí, que llevé mucha gente de mucha edad y no llevé a los mejores de que había en ese momento. Y el equipo mejor que jugaba al fútbol era Cobreloa, y Claro. reconocido por todo. Sí. Don Héctor, Bien. ¿la camiseta de Diego Armando Maradona también se subasta o esa No, no? por el momento no. Ya. Por el momento, no. Pero puede Sí. ser en esa que van a ser en octubre, septiembre, octubre. No, no, tan luego no, tampoco. No, Porque ahí de Argentina vienen, yo creo que traen la plata en camiones. Se vuelven locos con esa. sí. Con esa camiseta y Sí, con la gran porque anécdota que tiene usted. además Diego nunca dio en pantalla una camiseta. Tan solo yo creo no he visto otra que le haya entregado en un partido de fútbol. No. Y usted con él se enfrentó en dos oportunidades, Dos ¿cierto? oportunidades, sí, una en Buenos Aires, un partido amistoso, y la otra en la Copa América de Brasil. Y le tocó marcarlo en los dos partidos. En los dos partidos fui elegido yo para marcar a... Nuevamente, me dijo. ¿Se acordaba? Sí. Mucho gusto. Y no, Déjame jugar un ratito, pues decía. y no le pegó, no le pegó en ningún partido, nunca No, le hizo ninguno, nada. no había para qué. Pero había un peruano una vez en una copa, en una eliminatoria, sé que fue en Argentina, pero lo reventó a patada. ¿Y usted Vamos. por qué decidió marcarlo así? ¿Por qué no le pegó a Maradona? Pues, No, todos recuerdan que sí. lo anuló con guante blanco. Pero El mismo lo sí. anuló con guante blanco. Pero si no había para qué, pues un jugador tan importante con él, había que ser más inteligente que él, nada más, pues, de anticiparle todas las pelotas y que no le llegara la pelota a los pies, porque una vez llegando a la pelota a los pies ya ahí está ahí perdido ya. Pero como te digo, yo y me gustaba hacer ese trabajo a mí, de anticiparlo, no tan solo a él, sino que leer la jugada antes de que le llegara al jugador, qué es lo que iba a hacer el rival, a dónde le iba a tirar. Entonces uno se juega un poco el fútbol con la cabeza también, hay que pensar a Claro. veces. Ahí, mira, Felipe Mira, Cañas. el que lo hace muy bien, a lo mejor lo hace mejor que yo y por eso que está jugando todavía, Medel, me encanta Medel Gary como Medel. jugador. Lee las jugadas antes el tipo, es rápido y se nota que puede ser lento, pero de la mente es rapidísimo. Sí. Don Héctor, dijimos hasta las 22:30, nos alargamos hasta las 22:51. Ya. Quería agradecerle y en representación de todos aquí, de los socios del desierto, creo que Jorge lo dijo muy claro, para nosotros es un honor poder hablar con usted, yo creo que esto queda para nosotros guardado en el corazón,
como hinchas de Cobreloa. Y nada, agradecerle por todo lo que dio por Cobreloa, por todo lo que sigue dando por Cobreloa. Y ojalá tengamos algún día una, ¿por qué no? Una buena estatua del Ligua Puebla, la figura máxima del zorro, en el ingreso del estadio. Y ¿le gustaría que resalte algún atributo en esa estatua? O ¿por como qué? Gallardo. Usted ha visto que Gallardo lo hicieron, pero... ¿Le gustaría? Nunca gracias. Tanto. No. Gracias. No, gracias. Gracias, don Héctor, por haber estado. No, muchas gracias a ustedes. Un adiós. Abrazo grande. Chao, chao. Chao, chao. Ahí está. Héctor Ligua Puebla, figura máxima de Cobreloa. Lo dijo Jorge, yo creo que es un honor haber podido hablar con él. ¿Por qué no tener a futuro igual alguna conversación con Héctor? Que esto igual nos abre las puertas. Creo que se sintió bastante bien. Dijimos hasta las 22:30, dijo, dale, dale, no. Y por interno decían, cuando mueve la cabeza para el lado, es que está aburrido. Así que se mantuvo mirando al frente siempre, sí. Héctor Ligua Puebla. Sí. Y decir a la gente, no que nosotros lo echamos, sino que hay un previo acuerdo, o nosotros pudiéramos, ya lo demostramos con Luis Fuente, que llegamos a las 4 de la mañana con 52 minutos. No, pero son acuerdos que llega ahí Mauricio, con cada, obviamente con los tiempos del entrevistado. Un histórico, un ídolo, yo creo que, y qué bueno que él también lo diga, porque siempre uno a veces peca de modestia, muchacho, pero que él diga sí. Me siento el ídolo más grande de Cobreloa. Yo creo que habla bien también de él, que se sienta así, porque vivió, ganó campeonatos, y yo creo que está bien que uno siempre se tira para abajo, pero cuando hay que tirarse flores, hay que tirárselas también. O sea, yo creo que muy bien ahí Héctor Puebla. Oiga, antes que se vaya la gente, dé su like en YouTube. Estamos con 94 likes en YouTube, 250 conectados solo en YouTube, 390 en total personas viendo Socios del Desierto. De su like en YouTube, suscríbase al canal de YouTube, comparta la transmisión en Facebook, se viene un partido importante igual con San Marcos de Arica, que hoy día escuchaba ahí en la línea, decía, no viaja Eduardo Lalo Farías, lo que me pone muy contento. Y presentaron un refuerzo hoy también. ¿Qué refuerzo presentaron? San Marcos de Arica presentó hoy a Fabián Piris, un lateral izquierdo uruguayo, así que se transforma en la segunda incorporación, ya que el primero había sido Claudio Abarca, porque Mano Salva, que era el arquero suplente, se fue de la institución, así que trajeron al arquero de Real San Joaquín. Esa es la segunda incorporación, y lo más probable que se llegue hasta ahí nomás, que no contraten un jugador más. Son las incorporaciones de San Marcos de Arica para la próxima temporada, que tratando de averiguar por aquí y por allá, va a dejar algunas piezas en Arica descansando, pensando en el clásico de ellos, que es frente a Deportes Iquique. Y para la hinchada, decirle, Nacho, Mauricio, Jorge, que el abono ya no corre. Lo que sí corre es que sus asientos van a estar reservados, pero tiene que comprar la entrada. Si es socio, por supuesto, va a tener un precio especial, si no lo es, le va a salir un poquito más cara, pero la promoción, o más bien el abono, incluía el partido de Deporte Antofagasta, pero no incluye este de San Marcos de Arica, por lo tanto, para que tengan ojo ahí, está leyendo, y las redes sociales de Cobreloa, solo en Instagram, lo dieron de manifiesto. Sí, y es importante, Dani, que la gente vaya, que la gente acompañe al equipo. La verdad es que este año hemos jugado los partidos principalmente día de semana, en horarios complejos, ya con el frío en Calama en la noche se hace de verdad difícil ir con la familia. Ahora va a ser en un horario habitual. Muy temprano ahora. Muy temprano. Ahora se va a quejar por el calor. Hay que ojalá comprar la entrada con anticipación para acceder a precios más accesibles, para poder ir en familia, porque si no se hace difícil. Pero ojalá la gente acompañe a este equipo, que yo siento que le hace falta ese espaldarazo masivo del público para que empecemos a, construir una racha de triunfo importante que después se vuelque.
también al campeonato. O sea, todos sabemos que el campeonato es lo principal, más que la Copa Chile. ¿Qué pasó? Volví. Sí. No, sí, yo volví. Estaba volví. Como el que le pegan, ¿cómo se llama? Con el tarro. ¡Pah! Willy Benítez. Willy Benítez. Ya, ahí volví. Oye, y eso, pues, vayan al estadio el sábado. Bueno, claro, sí. Ahora las entradas están un poquito más baratas, vayan en familia, acompañemos a Cobreloa. Oiga, oye. Artículo 81 de la Copa Chile, me dediqué a leer párrafo por párrafo, ni en el colegio leía tanto, y sacamos dos conclusiones importantes, muchachos. Una, de que ratifica lo que decía Mauricio, que con dos tarjetas amarillas quedan suspendidos, por ende, si sumamos el partido con Ojanco y el partido con Antofagasta, varios en Capilla. En Capilla son 8. Nombremos: Rivaldo Hernández, Brandon Cáceres, Ignacio Jara. Usted, a propósito, ¿usted sabía que Ignacio Jara es el segundo nombre? Se llama Sebastián Ignacio. Un dato que a nadie le importa, cierro paréntesis. Cristian Insaurralde, Bastián San Juan, Luis García, Hugo Araya y Gustavo Gotti. Raya para la suma, hay 8 jugadores que están al borde de la suspensión, porque en Copa Chile, como el torneo es más corto, menos partidos, no es necesario llegar a la quinta. Acá con dos tarjetas amarillas se pierde el partido subsiguiente, que si Dios así lo permite y Cobreloa lo hace de mejor manera, cualquiera de estos jugadores que reciban tarjeta amarilla se perdería la final regional, ya sea con Cobresal o con Coquimbo. Esa final es ida y vuelta. Ida y vuelta. Si la final es con Cobresal, la vuelta va a ser en Calama. Si la final es con Coquimbo, la vuelta va a ser con el equipo de la cuarta región. Y con esto termino, muchachos, y les cedo la palabra. Si Cobreloa sale campeón de la Copa Chile, no regional, campeón nacional de la Copa Chile, por estar en la primera B y por las nuevas medidas de la Conmebol, no se adjudicaría el premio de ir a la Copa Libertadores como Chile 4. Simplemente, bueno, simplemente entre comillas, no, recibe la Copa, la recibe un par de días, después la devuelve a la federación se compromete a darle una réplica a Cobreloa, y es un premio en dinero. Ya, ya no se puede participar en un torneo que esté un equipo en primera o en segunda división en un torneo Conmebol. Creo que este año el equipo, el último que lo hizo fue, y que ayer clasificó un equipo argentino, no recuerdo el nombre en este momento, Patronato. Pero que Patronato, exactamente. Así que por lo menos las bases de la Copa Chile, alineados con la de la Conmebol, señalan que el campeón de Copa Chile, si no es de la primera categoría, no puede llegar a torneos internacionales. Simplemente la Copa y la plata. ¿Y si sube, dice Alberto Ardiles? Ahí sí. Si es que sube, claro, porque el torneo se va a jugar al año siguiente, donde la institución va a estar en primera división. Entonces, es como el tema de Magallanes. Que Magallanes, ahí está, pero el mejor ejemplo, Mauricio, qué bueno que lo tocaste. Alberto Ardiles, ya. Magallanes estuvo en primera B, ganó la Copa Chile y subió, por ende ahora está jugando. Estaban en los descuentos con Botafogo. Iban empatando 1-1, a ver si alguien me ayuda ahí. Empató a 1, exactamente. Y también, al ser campeón de la Copa Chile, le da el derecho de jugar la Supercopa con el campeón de la Primera División. Así que esos son los premios que se adjudica el campeón de la Copa Chile. Obviamente, paso a paso. Pero, por ahora, va bien encaminada la cosa. Pero por ahí dice que se abre el apetito, dijo hoy día Diego Silva, que estuvo ahí en... hablando, 6 abogados, estudio jurídico del hincha de Cobreloa, ubicado en Santa Lucía 270, piso 6, Santiago. Contactos 2-263-81456, teléfono fijo, más 569-7667-6384, más 569-7667-6384. El celular de Cristian Contreras, usted lo llama y va a contestar. Le va a contestar como contestan los tribunales. Como contestan los tribunales. Estos abogados ganan en tribunales. Así que usted, si quiere ganar, quiere solucionar sus problemas legales, CIC Abogados, estudio jurídico, el estudio jurídico del hincha de Cobreloa. Oiga, 117 likes en YouTube,
siga dándole like, comparta la transmisión en Facebook, suscríbase al canal de YouTube, nos ayuda mucho, y de paso se suscribe al canal Mauricio Isaac, y una pausa con Eric, que ahí lo ayuda ahí a masificar su contenido. Oye, el Seba Valencia pregunta, ¿llegan refuerzos a Cobreloa? Esta pregunta no la he escuchado nunca. Yo voy a mantener el tema entre 2 y 3. Entre 2 y 3. A pesar de que se pueden 4, ¿cierto? ¿Por qué se pueden 4 si normalmente no, son 3 la regla? Son 3, pero lo que pasa es que si un jugador vuelve de un préstamo, sí, se incorpora, pero tiene que ser un préstamo que el jugador tenga que cumplir ciertos requisitos. Por eso se descarta Sepúlveda, se descarta Maturana y se descarta Maxi Velasco. Porque mucha gente dice, bueno, que, claro, tenemos, a eso sumado que tenemos la ventana de Soto, que Soto está con una lesión grave. No sé si lo de Villagrán. No sé si lo de Soto. Había un plazo. Lo de Soto hay un plazo. Claro, no, plazo. O sea, un plazo para un plazo de superar 6 meses. Bueno, sí. Mira, quiere sacarse una amarilla mal puesta. 6 abogados, los abogados que sí. No, no. Después nos van a poner en aprieto. Yo estoy diciendo que estos ganan nomás. No estoy diciendo nada más. Oiga, Mauricio, usted me va a dar mi. Mire, ni 30 segundos, mis 15 segundos, mis 15 segundos del antimufo, ¿no? Y yo los preparé con harto cariño. Po. ¿Qué quiere? Los penales. Mi antimufa, po. Los penales. Mi antimufa, yo lo hice con harto cariño para ustedes. Entonces, no sean así, po. Pueden diferir. O, mire. No, si vamos a ganar, sí. Ojalá que ganemos. Pero en caso que ganemos penales, se pone antimufa para que Cobreloa gane los 90 minutos. Hasta ahora ha funcionado. Sí, ¿no? Mis 5 pateadores, hice una pequeña modificación. Y en este orden, primero, Felipe Villagrán. Y con orden, ¿ya? Y con orden. Segundo, Cristian Insaurralde. Más o menos con la lógica de los equipos que puede plantear Cobreloa. El tercero me convenció ayer el Dani, Gustavo Gotti. El cuarto, Kevin Harbottle. ¿Ya? Y el quinto, porque yo creo que puede dar mucho más y es que darle mucha responsabilidad, mucho futuro, y para que se llene de gloria, el quinto penal se lo doy a Nicolás Orrego. En ese orden. La alteración de los factores no cambia el producto. No altera el producto. Pueden haber uno primero, otro después, pero siempre dice que la alteración de los factores no altera el producto. Para mí esos serían los 5. Yo agregaría el Nacho Jara, pero no sé si el Nacho Jara va a ser considerado para este partido. Entonces, yo me guío. Buenas declaraciones del Nacho Jara esta semana. Sí, con una autocrítica. Hay que plasmarla ahora en los entrenamientos, en la cancha. Y ojo ahí, si Jara llega a mostrar lo que mostró en Cobreloa, lo que sabemos que juega, ahí hay un refuerzo esta segunda rueda, porque y más por el lado derecho, donde él puede jugar perfectamente y hace diagonales y prueba esa zurda que tiene que es de oro. Que queremos ver al Nacho Jara jugando en Cobreloa y ojalá ese podría ser uno de los grandes refuerzos de esta segunda rueda. Esas palabras habrán convencido a Astorga, Jorge, ¿no? Yo creo que más que las palabras tiene que convencerlo con trabajo, hechos, con entrenamiento fuerte la semana. Él habla de que está entrenando en doble turno con Cobreloa también de manera personal. Incluso dice que si hay que entrenar más, él entrenaría más, y me parece que es la actitud correcta. Ahora hay que llevar esas palabras, ¿cierto?, a lo hecho, y si se empieza a entrenar bien, fuerte, obviamente su rendimiento, su condición física va a mejorar, y eso va a permitir que Astorga lo empiece a utilizar. Yo creo que Nacho tiene que pensar que, bueno, ya estos meses de primera rueda de torneo ya fueron, ¿cierto? No fue positivo. Tanto él como nosotros esperamos mucho más de su rendimiento, pero tiene una segunda oportunidad y quizás es la etapa del campeonato en donde más lo vamos a necesitar, la parte fundamental para saber si vamos a conseguir el objetivo o no. Entonces, aún Nacho está a tiempo de
llenarte de gloria y transformarte quizás en el jugador distinto que lidere a este Cobreloa en una zona del campo en donde no nos sobra nada y en donde él nos puede dar una manito importante con habilitaciones, con goles, ¿cierto? Como dijo Mauricio, a través de sus diagonales, de su velocidad, de su buena pegada. Así De que su dale, Nacho, asistencia. claro, de sus habilitaciones. Entonces, y en ese sentido, él ya demostró en Cobreloa que puede, tuvo una campaña extraordinaria con un número de habilitaciones sobre 10 habilitaciones, por lo que yo me acuerdo, Lleva ¿no? Eran 11 y 12, 11, 11 y 11 eso, lleva. eso era. 11, imagínate. Aunque usted no lo crea, entonces, y todas esas Sí, pues cosas, a usted le 11 y gusta 11 lleva. eso. Entonces, bien, pues bien, vamos, Nacho, que puedes aún darle vuelta a esta historia que hasta el momento ha sido un poco ingrata. Oiga, dé su like en YouTube, comparta la transmisión en Facebook y nos vamos rápidamente a la pausa comercial. Partimos con Palap, empresa líder en el transporte en la provincia de Loa, siempre con socios del desierto. Ingresa a Palap.cl y conoce más de esta empresa dedicada al transporte de cargas especiales por carretera. Ahí está Palap.cl, su página web, transportes-palap-ltda. Su Instagram, envíele mensaje directo si necesita de sus servicios. Conozca más en su página web, donde usted puede interiorizarse más de esta empresa que obviamente está con Socios del Desierto y también siempre ligada al deporte. Ahí Claudito Pavés entregando medallas a ciclistas, si no me equivoco. Koi Café, café 100% colombiano de alta calidad, premium de origen y orgánico, del productor a tu mesa, pedidos a koicafecolombiano@gmail.com. Sígalos en su Instagram, Koi Café Colombiano, y si usted quiere algún producto, envíe un mensaje directo. Además, está regalando una camiseta de Cobreloa, y si usted se la quiere ganar, autografiada por el plantel, tiene que seguir a @koicafecolombiano en Instagram. Dos, comprar un Koi Café y ya está participando. Por cada Koi Café que compre, tiene una opción más de ganar. Koi Café, el café de los hinchas de Cobreloa, que además premia al jugador que más calidad puso en cancha esta vez, Rivaldo Hernández. Centro Kinésico Kinenor, ubicado en Vivar 1580, oficina 404 Calama, en el edificio Espacio Parque. Un grupo de profesionales destacados liderados por el kinesiólogo Patricio Orellana. Además, Paula Valdivia, Marcelo Rojas, Estefanía Luoni y el que la rompe cada vez que acalama, el quiropráctico Rodrigo Avendaño, que copa su agenda rápidamente. Centro Kinésico Kinenor, su rehabilitación en las mejores manos. Además, el Centro Kinésico del Patrón, del Pancho Prieto que sale por ahí, de Erika Ahumada, ahí está Pancho Prieto. De los que saben. ¿Quiere rehabilitarse? Bueno, su rehabilitación en las mejores manos con Kinenor. Sígalo en su Instagram, Kinenor. Envíe un mensaje directo, visite su página web, un centro kinésico de los mejores. El escritor lohíno Vladimir Pastén Silva está con Socios del Desierto. Le recomendamos comprar sus libros El zorro que aprendió a volar y Los caminos secretos del zorro que nació de un loto. Una experiencia de vida fascinante de este zorro viajero que plasma todo lo que vive en sus libros. Además, todo lo que recauda por la venta va hacia la Fundación Neuroisaf, que trabaja con niños con síndrome de Down. Así que usted, además de adquirir una buena lectura, entrega fondos para una fundación que trabaja con niños con síndrome de Down. Ahí está el Vladimir, que participó en la media maratón de Vancouver, Canadá, con la camiseta del zorro y obviamente la finalizó y ahí muestra orgulloso su medalla. Vladimir Pastén Soto con Socios del Desierto. Y el otro que está, obviamente, el doctor de Cobreloa, el dentista de los zorros, Gabriel Pastrián Soto, además experto en Botox y estuvo perfeccionándose en España, dijo, voy a ir al Camp Nou, me voy a sacar una foto con la camiseta del zorro. Y cumplió. Ahí está, la pasada visita al Camp Nou. Recuerdos de la visita en junio del 2023 con la camiseta del zorro. Y estuvo en un curso diplomado experto en estrategias y marketing en salud en la Universidad de Lleida. A ver, ¿pateó o no pateó? No, 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 no quiso patear el doctor. Ahí está
con la camiseta del zorro en el Camp Nou. ¿Qué les parece? Bien, pues. Uy, se nos fue uno. No sé si se nos fue, pero se cayó. Ahí está. Ahí está de vuelta. Ahí está. Ahí está. Estaba como prieta, weón, así que mientras daba la entrevista me puse más cómodo. Aprietos. Aprietos. La gente pregunta si el partido va a ser televisado. Sí, va a ser televisado. Buena noticia. Cristian Sandoval Yáñez me dice que mis tres primeros pateadores no van a jugar. Y no lo hacen con signo de interrogación. Entonces, cuando me escriben y no es con signo de interrogación, yo asumo que es una afirmación. ¿Puede ser? Hay que ver. Yuri Cifuentes dice, yo sacaría a Meléndez y pondría a Orrego en su lugar, sí. Pero, Yuri, hay que recordar que... con la regla. Hay que cumplir con la regla y ahí tiene a Rivaldo y a Meléndez. Las reglas cuatro... son, tienen que jugar al menos dos y cumplir 130 minutos entre los dos. Y la citación tiene que estar cuatro. Correcto. Así que ahí, eso no hay que... olvidarlo nunca. Si no, nos vamos de 3-0 en contra. Exactamente. Si no, pregúntenle a Ñublense que quedó eliminado por una mala inscripción con Municipal Cabrero. Así que... ¿tenemos alguna posible formación, muchachos, o no? Si usted está en problemas, no. ¿Tiene la mención? ¿Está haciendo la mención? No, una posible formación, la gente pregunta, Irache sin Insurralde, tenemos Pizarra hoy. Mira, acá Cristian Sandoval en YouTube, disculpa, Nacho, quiero una ¿sí? alineación. ¿Podría mostrarla, Mauricio, y ahí sí, la desmenuzamos? Estoy, ¿cómo se llama? Haciendo alguno... ya. Que me mandaron un mensaje por interno. El mismo joven que nos señala que mis tres primeros pateadores no van, él presenta una formación. Mis tres primeros pateadores, para la gente que recién se están integrando, es Villagrán, Insaurralde y Gotti. Y aclarar a la gente que no es que yo quiera irme a penales y por qué estamos pensando en penales, si esto es un juego mío nomás, y obviamente ojalá Cobreloa pueda ganar en los 90 minutos. Y no, es simplemente eso. ¿Posible formación? Ya, a ver, después yo le digo ahí si anda bien o no. Ya, voy a empezar yo. Hugo Araya en portería. Por derecha, Rivaldo Hernández, Rolo González, Nico Palma, Yerko Águila. Esto es lo que yo creo, no lo que yo quiero. Luis García, Felipe Villagrán, Javier Meléndez. Y arriba, Bastián Valdés, Insaurralde con Gotti. Ya, para mí... más lento, más lento. Dice Hugo Araya. Hugo Araya. Un cambio. Derecho, un solo cambio. Rivaldo, yo sacaría a Bastián San Juan por el rolo, no por rendimiento, sino que Bastián San Juan para que esté más descansado para Antofagasta, y también no. Estaba en el tema de que quede una amarilla. No creo que pase. Ya. Y al lado, Nico Palma. Bastián San Juan, Nico Palma. Y por izquierda, Yerko Águila. ¿Ya? Por ahí yo creo. Va a seguir. A mí sigue cuidando al Rolo. Es que el partido pasado cuidó al Rolo, a Ballini. Yo creo que por ahí va. ¿De nuevo? Sí. ¿A Rolo y a Ballini? Sí, dejarlo, es que son jugadores importantes. Pero dejarlo sin fútbol por 3 semanas. Sí. Bueno, es que Ballini jugó un tiempo completo. Pero quizás va a la banca. Por algo Mauricio está adelantando esto. No, yo ya lo. Está más adelantado que el compadre del diario. No, se cuenta todavía. Ya, pero más o menos. Está tirando. ¿Ya? Por lo menos sabemos que el arco y la defensa, entonces, por lo que nos dice Mauricio, no debe haber mayores modificaciones. Yo es lo que creo. Es que ese yo creo con cualquiera, al menos con nosotros tres, ya. El sector de medio campo, yo, Javier Meléndez, por la regla sub-21. Javier Meléndez. Sí. Luis García. Luis García. Felipe Villagrán. Luis García, yo creo que va a García en vez de Ballini. Yo también creo lo mismo. ¿Villagrán el 10? ¿No lo cuida? Sí. ¿Cómo? ¿A Villagrán no lo cuida? Teniendo a Correo, por ejemplo, teniendo a Jarbot. Puede ser, ¿ah? ¿Eh? Puede ser.
Puede ser lo que dice Jorge. Una y de esas Villagrán. Arriba se la juega nuevamente con el tridente Insaurralde por izquierda, Bastián Valdés por derecha y centro delantero Boti. Se va a tener en cuenta que, porque si juega Escalante y se lesiona, se queda sin centro delantero nominal para el partido con Antofagasta el 9 de julio. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Mira, yo, ahí Ariel Fuente respalda su teoría. Yo sí, creo que está bien. Arielito está bien informado. Y, y Ariel tiene buena información. Sí. Así que, o sea, más que descansar San Juan, yo creo que le va a dar rodaje al Rolo González. Porque si viene a entrenar la semana, no ha jugado partido. No ha sido Ballini, por ejemplo. Ballini jugó los 45 de los 90. Algo tuvo de rodaje, pero el Rolo nada. De hecho, fue el único cambio que no se realizó, no sé, y junto con el arquero. Oiga, usted puede mandar su mensaje ahí por WhatsApp. Ya vamos a estar escuchando los WhatsApp. Voy a tirar el número ahí para. Me manía, ahí está. Ahí está el WhatsApp. Y le quería mostrar una cosita. No, por mientras siga rellenando nomás porque se demora en bajar la cara. Claro, si ustedes tienen problemas, ¿coinciden, muchachos, que debería haber uno o dos modificaciones nomás para el partido con Arica? Claro, yo siento que las modificaciones podrían ser el ingreso del Rolo desde el primer minuto. ¿Ya? O el ingreso de Ballini desde el primer minuto. ¿Pero por García o por Villagrán? Ballini por García. Debería ser por García. Por García. Si es que. Porque sí, también claro. Puede ser alternativa guardarlos para el partido con Antofagasta. Sí, es que en lo de San Juan, yo creo que es bueno ver, tomando en cuenta que por el campeonato, muchachos, el Rolo y Bastián San Juan tienen cuatro amarillas. Entonces, es bueno ver que Nico Palma se complementó muy bien con San Juan y hay que ver ahora cómo se complementa con el Rolo en cancha. Sabemos que lo hacen bien. Lo hemos visto, pero el año pasado. Entonces yo creo que el Rolo no tiene amarilla y no está al borde de la suspensión por Copa Chile. Entonces, Hay más que complementar, porque yo creo que eso está se ha visto. Yo creo que tanto Rolo con Palma como San Juan con Palma lo pueden hacer bastante bien juntos. Yo creo que aquí lo principal es, claro, darle este partido nuevamente a Palma para que siga sumando minutos. Y ahí la lógica de Nacho es súper importante porque en algún momento vamos a perder a San Juan o a Rolo y necesitamos cuatro amarillas. Sí, pues necesitamos a Palma con rodaje y con fútbol. Así que me parece súper aceptado que sea el titular número uno en la dupla de centrales para esta oportunidad. Jorge Cabezas, ¿qué quiere decir usted? Oye, mira, ¿le podría hacer zoom? Qué bonita foto, weón. Si usted está en problemas, sí. Te caí con zoom. Ah, no, bien. Mira, ahí está. Oye, esos hermosos niños, aparte de ser cobreloínos, son familiares de un gran amigo nuestro, también seguidor de Socios del Desierto, colaborador de Socios del Desierto, nuestro querido amigo Luis Toledo. Su chiquitito, el que está con la bandera, fanático de Cobreloa, el sábado está de cumpleaños, así que le vamos a enviar un gran saludo a Samuel, que lo pase muy bien. Él pidió que su cumpleaños de 8 años fuera de Cobreloa, o sea, todo va a ser de Cobreloa. Y lo único que le faltaba a este cumpleaños era que Cobreloa jugara el mismo día y a la misma hora, porque estaban citados todos los niñitos con antelación el sábado a las 15:30. Y se dio justo que el partido fue fijado en este horario, así que Luis estaba pero tirándose los pelos porque se iba a perder el partido, pero yo creo que sería una muy buena novedad en este cumpleaños que se instalara una pantalla gigante para que todos los niños vean el partido de Cobreloa. Así que ojalá que el equipo le regale un triunfo y una alegría a Samuel el día sábado. Así que un abrazo, Samuel, te conocí en Santa Cruz, muy simpático, muy cobreloíno, fanático, y aguante Luis ahí con los muchachos, con los zorritos del desierto que están ahí creciendo y formándose
en una excelente línea Cobreloína. No es mala idea lo de la pantalla. Para nada. No, 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 así, así pueden ver los penales. Pueden ver los penales ahí. Ya. Está poniendo en aprieto a. Ojalá que gane Cobreloína. No. Sí. O si no, el cumpleaños. El cumpleaños. Chico, pues. Oye, no, ¿tienen que ir todos de Cobreloa al cumpleaños? Eso, buena eso sería pregunta. Bonito, debería ser una exigencia. Sería bonito. Todos los sería que sean de otro equipo, para entrar, tiene que ponerse la. Oh, me dio una idea. Son jóvenes. Me dio una idea para el cumpleaños, Mauricio. Que están cordialmente invitados cuando sea. Pero usted está viejo ya, po. ¿Qué quiere andar? Oiga. Usted no está para el cumpleaños de. Pero qué, yo no puedo celebrar cumpleaños porque tengo. Sí, usted no, tiene cumpleaños. A las 3:30 quiere celebrar. No, hablé de horario. ¿Hay sorpresa? Dije, siempre hay sorpresa. Siempre, siempre hay sorpresa. Ah, siempre hay sorpresa. Y ya, requisito pero... con algo de Cobreloa. Nada más. Mire qué humilde. Bueno. Ah. Bueno, yo sé que al Dani le queda un poco más lejano, pero compro 2 de septiembre. ¿Ah? 2 de septiembre. Yo me encargo del comestible, del bebestible, y ustedes vengan con algo naranja. Ah, ah, está invitando ya, está bueno. Sí. 2 de septiembre, día sábado. Sí, cae día sábado. Sí, cae día sábado. ¿Jugará por acá o no? ¿Jugará por acá cerca? Mira, es que creo que en septiembre se para el fútbol, mire, una cosa, por el tema de las eliminatorias. Se lo pensó todo. Sí, se está todo calculado, muchachos. Así que bienvenido acá. ¿Ah? Me traen globitos y serpentinas. Globitos. Una vez me invitaron a un cumpleaños de los 90, con la temática de los 90. Ahí ¿ya? Fui de Cobreloa 95. Así que. Oiga, ¿sabes qué? Buena condejo. Para su cumpleaños. Le vamos a regalar una carcasa naranja porque esa ordinariedad que anda, de verdad, flaco favor le hace. Pero cualquier regalo hay. El gusto no hay nada escrito, así que a mí no me incomoda para nada. Su no le incomoda. No, es que a Mauricio no le gustan esos colores, Jorge. O sea, perdón, no, Mauricio le gustan los colores más oscuros. Tengo polera rosada también. Sí, y una del pero Chavo del 8 que le vi el otro día a la red. Imagínense así, con la cuestión rosada y con el pelo suelto, la confunden con Luli. Y el fondo rosado que tenía todavía. ¡Ay, oh, sí! Está bueno, ¿cierto? Está bueno, sí. Mira, está bueno. Yuri Cifuentes va a traer igual de lleva cosas para su cumpleaños. Alejandro Rubio. Buenas noches, señores. Un afectuoso saludo acá desde Santiago para cada uno de ustedes. Gracias por el programa, gracias por su tiempo. Alejandro de acá de Puente Alto. Este fin de semana hay que ir con todo, hay que ganar, hay que entrar con todo, ¿sabe por qué? Porque la semana que viene hay que jugar contra Antofagasta y hay que ir con las pilas puestas, hay que ir encendido, hay que ir prendido con todo. Recuerde usted que Serena, que es el puntero, lo más probable es que solamente esté entrenando, nada más. No tiene juego contra otro equipo, no así Cobreloa. No tienen ahora la oportunidad de seguir en movimiento y hay que aprovecharlo. Memoria muscular, solo la voluntad de vencer conquista la victoria. Y hay que tener voluntad si queremos ascender a la primera. Saludos, muchachos. Saludos. Buenas palabras de Alejandro Rubio de Puente Alto. Unibaldo Mera. Unibaldo Mera. Hola amigos, socios del desierto, la Univaldo Mera aquí de Temuco, un gusto de saludarlos, buenas noches, y bueno, esperando el partido del día domingo, perdón, del día sábado, en el cual no me cabe la duda que Cobreloa va a ganarle a Arica, y les quiero hacer una pregunta a todos los panelistas ahí, si tuviéramos que elegir un rival a una hipotética final de una liguilla, si llegara a disputar la liguilla, ¿qué rival sería el indicado para Cobreloa? Yo creo que la respuesta la tengo fácil. Es como dale, tenemos que ganarla a todos. Tenemos que ganarla absolutamente a todos. Porque el año pasado se demostró que llegamos con uno que quizás a mí me acomodaba en el papel, pero no. Si llegamos a una hipotética final de liguilla, que ojalá no sea del caso, porque tenemos que salir campeones, tiene que ser con cualquiera, no hay, y a cualquiera ganarle. Uy, yo entendí que a quién preferíamos en una futura
Final de Copa Chile. Yo entendí mal, ¿no? Ah, de Copa ¿no? Chile. No, o sea, eso... dijo de Liguilla. De Liguilla. Ah, de Liguilla, pero, ya. Pero... Ya, perfecto. De Liguilla... Ahí estoy con el Ligua Puebla. ¿Campeonato? Sí. No, pues... No, pero veamos las dos opciones. Ahí yo estoy con el Ligua Puebla, creo que hay que ser campeón. Nada de Liguilla. Ya, y por Copa Chile yo prefiero Coquimbo. Yo igual, final regional. Regional, con Coquimbo, sí. Ida y vuelta, con Coquimbo... Y de acá, vuelta ya. Quiero probar a ver si este Cobreloa puede ganar una llave cuando el partido es de vuelta. Y lo otro, Nacho, es, disculpa, Mauricio, ¿sí? Hay mucha gente de Cobreloa en la cuarta región. Sería bonito que la gente pueda ver a Cobreloa nuevamente ahí. Y lo otro es la logística. Viajar a Coquimbo, entiendo que se puede hacer a través de un vuelo, ¿cierto? Depende del día. En cambio... Depende del día, pero sí. A El Salvador es más complejo. Entonces el desgaste, los tiempos se acotan y hay que tener físicamente bien al plantel. Entonces, en ese escenario creo que Coquimbo sería lo ideal. Pero primero, San Marcos de Arica. Sí. Oiga, quedan 3 minutos por mientras usted puede decir qué le regalaría al Nacho para su cumpleaños. Francisco Soto dice un pastillero naranja. Mire cómo están las cosas. Tengo un pastillero acá. Pero me va a molestar por el color. Mire. También ya. Es que hay una tendencia. Mira, ¿no? En la casa de hay Barbie. Tendencia. Hay una clara tendencia. En la casa de claro. Hay tendencia. Yo creo que usted le saca las cosas a su hermana. No tengo hermana. Mire. Mire, no tengo hermana. Desechar la teoría. A su prima, ¿no? A su prima. Ahí podría ser, pero no tengo. Ahí tengo le saca hermana. Las cosas a su prima. Saluda a la prima de Jorge, a Débora. Sí. Hace rato que no la veo. Prima de Jorge Cabezas, Débora, gran hincha también de Coquimbo. De Coquimbo y de Boca. Le gusta mucho el. Oiga, la última vez que Arica jugó por Copa Chile en Calama, fue un 23 de junio. Cobreloa ganó 6-0. 2 goles de Pablo Parra, 1 de Mario Parra. 1 de Lucas Simón, 1 de Sebastián Romero y otro de Jorge Luna. 6-0 ganó Cobreloa, esto fue en Calama, porque la vuelta fue en Arica y empataron a 1 y Cobreloa clasificó. Yo no quiero ni leer el... No puedo mostrar lo que está saliendo en YouTube, no sé por qué no se ve el chat de YouTube acá, pero raro, tampoco lo estoy viendo. Lo voy a... Se cayó. No habrá hackeado el vampiro, güey. Bueno. No, ya, ¿para qué habla tontera? Oye, el Ariel dice que... No, aquí está leyendo... ¿Un moco de gorila? ¿Cómo? Para Nacho, un regalo dice ideal, un moco de gorila ahí para el... Ah, y un cole naranja. Ah. Puede ser. Unas bolas naranjas, dice Rodrigo Ignacio. Sí, yo llegaría con una bola a Rancagua. A lo mejor una... Ahora que voy a Perú, una extensiones de pelo. ¿Puede ser? ¿Y por qué quiere extensión de pelo? Usted está ahí con la tontería. Una raqueta de tenis, dice Diego D'Alessandro. ¿Pero para qué? ¿Para jugar tenis o para...? Para jugar tenis. Un boxer del Zorro. ¿De pádel? Guillermo Skate. Bolas nuevas. Los hackeos del diario. Algo pasó en. Pero estoy leyendo acá los comentarios en YouTube. Estamos saliendo al aire. Bien, no los leemos acá. Un colet naranja le regalaría a Ariel Fuente. Mire. El que tengo gorila. Puesto es naranjo, parece. No, el que tengo puesto es el mismo color de la carcasa del teléfono. Sí. Sí. A ver, mire para la izquierda. No, mire para la izquierda, no se lo saque. Po. Pero no, se lo hacemos cortito, ¿eh? ¿Cómo lo tengo cortito? No. Oiga, sí. Pero yo tengo la. Está sacando las clara cosas. Tendencia, clara está tendencia. Está sacando las cosas a la prima. A la prima. Sí. Ahí está, apretadito. Ahí me gusta ahí, apretadito. Ya, oiga. Está sacando a. Una buena noticia, no, Tomás Barrios pasó la quali, tenemos otro chileno más, era 5-set, le ganó el brasileño, así que Tomás Barrios juega el cuadro principal, lo que significa para él obviamente un logro muy importante, pero lo que significa para él económicamente es impresionante, pero ya
Wimbledon solamente por jugar la primera ronda, te llevas para la casa casi 30 millones de pesos. Y el sorteo es a las 5 de la mañana, hora chilena. Y le hicieron la gran... No, el sorteo no, el sorteo no lo veo. No, el sorteo no. Bien. Y le hicieron la gran Antofagasta, Rivaldo Hernández, se le hicieron a Garín hoy. Garín necesitaba que se bajara dos jugadores para entrar al cuadro principal, porque él no se inscribió en la quali. Y esto tenía que pasar el lunes hasta las 4 de la mañana, hora chilena, y no se bajó ninguno. Y hoy día se bajó Straff y se bajó ya el Monfils, pero ya fuera de plazo. Por ende, esos dos jugadores que lo van a reemplazar van a ser Lucky Loser. ¿Qué significa? Dos perdedores de la quali. Así que Garín va a jugar un Challenger en arcilla en Italia. Así que eso es con respecto al tenis. Pablo Franzani, ya lo vamos a sacar acá. ¿Usted se ha bajado alguna vez? ¿Es de los que se bajan o usted siempre? Me bajo, obvio, por lesión. Yo soy muy bueno todo lo que tiene que ver con muñeca. Tranquilidad. ¿Pero cómo jugar con la muñeca o...? No. Tenis, ping-pong, tengo mucha habilidad para mover. ¿Pádel? ¿Juega pádel, Nachito? No, nunca, es que me gusta tanto el tenis que siento que el pádel es como que atenta un poquito, pero respetando obviamente a la gente que juega pádel, no, tenis solamente. Coincide, le sacó el colete a la muñeca, dicen. Oiga, Pablo Franzani. Saludos muchachos, Zorros del Desierto. Quería felicitarlos por haber traído el Liwa, el más grande líder de Cobreloa. Él es conocido en toda Latinoamérica, lo que conocen en Colombia, en Brasil. Él es un ícono del fútbol latinoamericano. Ustedes son un poco más jóvenes y no saben realmente, lamentablemente ustedes solo han conocido la segunda división, la mediocridad. Pero el Liwa es una época que Cobreloa fue el equipo más grande, no solamente de Chile, de Latinoamérica. Él se peleaba mano a mano con grandes jugadores, ¿no? Con Careca, con Francescoli, con muchos, ¿no? Y la verdad, los quiero felicitar por eso. Liwa, te queremos, eres el más grande y siempre te llevaremos el corazón. Bien. Ahí está Pablo Lanzani, cree que nacimos ayer. Esto es solamente crema lechuga, Pablo. Nosotros vimos a Cobreloa desde que nació. ¿Nos miró cómo? Claro, no, sí. Bueno, eso habla de lo bien que nos hemos mantenido, así que yo no me salvo. Salvo Nacho, que es más joven. ¿Yo soy el más joven de los cuatro, no? No, pues yo soy el más joven, tengo 33, creo. ¿O no, Jorge? Sí, yo 35. Sí, 35. No. Yo este año cumplo los 30. Cambio de folio. No, pero Alan, sí. En los medios. La gente se lo cree. El segundo tiempo, claro. No, 37. 37. No, pero Alan, en serio. Pues, si 37. Gente, ¿no? 37, 2 de septiembre del 85. Acá un compañero del chat me dice que la vida me ha tratado mal. No, gracias. No, gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no me ha tratado mal. El curioso caso del Nacho Paso. Claro. No, gracias a Dios, no me ha tratado mal, tocó. Gracias a Dios, no. Me ha tocado una buena vida, pero no se puede tener todo en la vida. ¿Ah? Oiga, 23-35, Jorge Cabezas, lo queremos todavía en pareja por mucho tiempo más. Su despedida, Nacho. Mi despedida, que la gente apoye también al fútbol femenino, que mañana hay pruebas masivas, categoría sub-16, 2007, 2008, 2009, 2010, para las muchachas calameñas, o no calameñas, pero que vivan en Calama, que quieran acercarse al fútbol, que lo hagan, es una oportunidad que está brindando la institución, y que si le alcanza un poquito las luquitas, por favor, una bebida menos o un sándwich menos, y guarden 5 luquitas para apoyar también el debut de Cobreloa, versión femenina, para el partido de Cobreloa con Copiapó, que va a ser el día domingo a la 1 de la tarde, que es importante también. Cobreloa no tan solo es el primer equipo. Roberto Guzmán Ponce, 30 años imponiéndose, dice. Marcelo González, 30 en cada pierna. Alan Tapia está como quiere, dice Alan Tapia.
No, en realidad dijo, está hecho pebre, pero... ¿Esta celebración del Día del Orgullo no es otro comandante de Cosa Rosa? No. Dani, su despedida. Más que despedirme, agradecer el regalo, hablar con Diego es un regalo, escucharlo es un regalo, poder preguntarle es un gran regalo, por lo tanto yo me voy súper contento de este programa, porque tenemos la oportunidad de disfrutar a un ídolo, al máximo ídolo como es Diego Apuebla, por lo tanto lo agradezco bastante. Y nada, pues ya siendo día jueves, vamos a tener un próximo programa con un resultado. Esperemos que sea a favor, por supuesto, así que ahí lo vamos a estar desmenuzando. Y nada, que gane Cobreloa y vayan al estadio, como dice Nacho, apoyen el fútbol femenino. Y arriba Cobreloa. La rifa, muchachos. 30 años viendo en Machalí, dice. ¿Está sonando algún otro jugador de Garcés? Gary Tello, otro que suena ahí, que fue ofrecido a Cobreloa. Garcés, Gary Tello, están en la carpeta. Puede ser que llegue, puede ser que no. Hay más jugadores. De su like en YouTube, 144 likes en YouTube, comparta la transmisión en Instagram, suscríbase al canal, cerca de 300 personas nos siguen viendo, ahí Esteban Luján dice gracias por el buen programa, invitado de lujo, Jorge, su despedida. Gracias Mauricio, de verdad un regalo para el alma tener al gran Ligua Puebla, el ídolo máximo de la historia de Cobreloa, hay que homenajearlo, ¿ya? Es un hombre joven aún, que perfectamente puede ser invitado a Calama, está el tema de la estatua, se pueden hacer muchas cosas bonitas con el mayor ídolo y exponente de la historia de Cobreloa, así que ojo ahí, dirigencia de Cobreloa y socios, ¿ya? Hay que reconocer en vida a nuestros grandes ídolos. Yo de verdad me dolió mucho que partiera, por ejemplo, el gran Vicente Cantatore sin un homenaje a Estadio Lleno en el Estadio de Calama. Siento que se fue lamentablemente en silencio y que la familia cobreloína no pudo hacerle un homenaje como se debe a un tipo que de verdad fue fundamental en el nacimiento de Cobreloa y en la mejor época de nuestro club. Aprendamos de eso. Ya no repitamos los errores y homenajemos a todas estas glorias que hicieron de Cobreloa el club más grande de Chile y uno de los más grandes de Latinoamérica. Lo otro es que es importante ganar porque queremos seguir pasando de fase, pero lo más importante es consolidar, ¿cierto?, este buen juego que se mostró ante Antofagasta y acostumbrarse a ganar, porque de esa forma vamos a tener más posibilidades de lograr el ansiado ascenso, muchachos. Así que tengan un excelente fin de semana, ustedes en sus casas con sus familias y toda la gente que está ahí conectada. Diego Silva, hoy día no teníamos considerado jugar, son las reglas del juego y estamos concentrados en el partido, se analizó el rival y se abre el apetito en Copa Chile. Diego Silva, declaraciones que para mí son muy buenas en comparación a las que hace Armijo, por ejemplo. Dice, después de perder, obviamente, la Copa Chile no nos interesa. La Copa Chile es importante, da un cupo, una posibilidad de ir a una competencia internacional. Hay que ir por todo, y como decía Sil Rolo, lo dijo también, cuando uno está en Cobreloa, tiene que ir por todo, por historia hay que ir por todo. Antofagasta quizás no le ven, pero nosotros tenemos que ir por todo, siempre. Decirles que el sábado vamos a estar lanzando la rifa a Socios del Desierto de junio. Así que, nada, pues que estén muy bien. ¿22 horas? 22 horas vamos a estar. Gracias por todos los comentarios. Un programa ahí para guardarlo de Socios del Desierto. Que estén muy bien. Chao.